En exploraciones urbanas nos trasladamos al municipio de Sandoná, ubicado en el departamento de Nariño. Muchas historias cuentan los habitantes de la región. Apariciones fantasmales en varios sectores como casas y fincas de la región. En esta oportunidad ingresamos a una de las torres de la Basílica Nuestra Señora del Rosario, de estilo neogótico, donde se asume la aparición de un fantasma y testimonios de sombras en la parte interna de este hermoso templo. En nuestro episodio de exploración, Sandoná, en busca de actividad paranormal, primera parte. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de JG Paranormal. En esta oportunidad estamos en el municipio de Sandoná, Nariño, y hemos venido a hacer una investigación paranormal. Hace algunos días se nos envió un video sobre un supuesto fantasma que aparecía en la torre izquierda de esta hermosa basílica de estilo neogótico. Este video se hizo viral en las redes sociales, nos lo enviaron para que nosotros pudiéramos estudiarlo. Sacamos algunas hipótesis de este video, el cual se dice que en esta torre derecha, hace unos 25 a 30 años se suicidó una persona, ¿sí? Y obviamente se asume que puede ser el espíritu de esta persona. Pues en la torre izquierda no hay acceso, no hay gradas para llegar hasta tal punto donde se apreció el fantasma, ¿cierto? Pero en la torre derecha sí hay graderías, ahí donde pues obviamente hubo el accidente de aquella persona en ese tiempo. Pues bueno, hemos venido a investigar, a descifrar si esto es real, si es algo de pronto ocasionado por las luces que se encontraban en la torre. Pero pudimos lograr descubrir que en parte puede ser algo de la neblina y de las luces y de la, digamos, de los píxeles del celular, porque eso se grabó con un celular. Pero esto, más sin embargo, nos hizo venir hasta acá, hasta este hermoso municipio. En la noche yo venía a cerrar el templo. Estaban a medias luz la parte de arriba del templo y estaba un poco ya entrada la noche, más o menos tipo 10:30 de la noche. Entré, cerré la puerta y subí hasta la sacristía para apagar luces y dejar asegurando desde la parte de arriba. Cuando empecé a caminar por la nave central, miré una silueta o como una sombra, era una sombra femenina porque se miraba como si estuviera puesta una falda ancha. La miré que salió como desde la parte de atrás donde está la gruta del niño y avanzó hasta la segunda columna del templo. Bueno, en este momento nos encontramos, nos han autorizado la subida a la torre derecha de la Basílica de Sandoná, ¿no? Son horas de la noche y hemos venido con autorización para poder hacer una investigación sobre lo que podamos encontrar acá en la torre derecha. Como nosotros podemos apreciar, las gradas son completamente angostas y en forma de caracol. Podemos ver que solamente la torre o el lado derecho de la basílica tiene acceso a la parte más alta de la torre, completamente en círculo hasta llegar a la parte más alta. En este momento pues nos damos cuenta de que aquí hay unas escaleras angostas que son en cemento que nos llevan hasta la parte superior, a la parte más alta del campanario. Así como podemos mirar, ahí están las torres
Y esa es la torre derecha de la basílica. Podemos ver las gradas en forma de caracol alrededor de la torre, ¿no? En la parte interna, los ventanales. Estamos haciendo un pequeño recorrido en las horas de la noche que nos han dado la autorización para hacer nuestro programa y el episodio de hoy de JG Paranormal. Estamos en la segunda planta, digamos, en el medio de la parte de atrás de la nave central de lo que es la Basílica de San Donat, una basílica muy hermosa con el estilo neogótico. Bueno, en este momento vamos a acceder a la parte más alta. La parte más alta de esta torre, que es en forma de aguja. Ahí podemos mirar cómo estamos accediendo. Ya estamos en la parte interna, cada vez más alto en la torre derecha, porque esta torre derecha es la que tiene acceso, ¿no? Porque la torre izquierda, que es la que está allá, no tiene acceso, pero esta sí tiene acceso. Bueno, vamos a proseguir. Vamos a llegar hasta la parte más alta, donde podamos llegar. Eso es un poquito como también no es muy seguro, pues tenemos aquí los pasamanos, que eso nos hace permitir, pero en el lado de acá no tenemos pasamanos, o sea que es un poquito inseguro. Solamente se aprecia una malla, que pues obviamente una caída de aquí y esta malla se desprende y sería letal, ¿no? La caída. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque entre más alto uno va accediendo, entre más alto, pues da esa sensación de mareo, ¿no? Por la altitud que tiene. Como lo habíamos dicho anteriormente, lo que se ha investigado sobre esta persona, que ha sido muy conocida aquí en San Donat, de este joven que se suicidó desde esta parte, desde esta altura, tuvo que acceder por aquí, ¿no? Por estos pasamanos, tuvo que acceder por esas gradas angostas, que como nos damos cuenta, cada vez que subimos más, se vuelven más angostas y es un poquito más estrecho subir. Si nos damos cuenta, tenemos que agacharnos inclusive para acceder aquí. Es completamente más estrecho. Aquí no alcanzan dos personas a subir, es un poquito complicado. Y de acá podemos mirar hacia abajo la altitud que tiene la torre, es completamente peligroso. Vamos a acceder lo más que más podamos. Ya estamos como en la parte más alta del campanario. Hay que tener mucho cuidado al subir, porque un tropezón aquí es letal. Es letal. Si nos acercamos un poquito hacia abajo, pues da vértigo ver hacia abajo, porque es completamente alto. De aquí ya podemos apreciar, sí, el techo de la basílica. Está la torre izquierda, la torre que no tiene graderías para acceder. Y precisamente de esa torre que nosotros estamos enfocando es donde se supone que grabaron el video con la aparición. Ahí vemos el cambio de color, el cambio de luces,
que muchos argumentan que pudo haber sido eso, la aparición. Acá podemos ver desde acá arriba cómo se mira el Parque Central de San Donato. Es un día viernes, un día muy trajinado, pues por lo general todos los viernes de todos los lugares, las ciudades que hemos recorrido, siempre los viernes son trajinados, ¿no? Porque son fines de semana. Se escucha como, se escuchó algo, y eso que estamos acá arriba, aquí no hay nadie, solamente estamos los dos. ¿Por dónde se escuchó algo? ¿Sería tal vez el viento? No, fue el viento que movió. ¿Sería algo el viento que movió algo? ¿El plástico? Tal vez el plástico, sí, tal vez movió el viento, porque acá arriba, pues obviamente estas ventanas no tienen vidrios, ¿no? Entonces están descubiertas, puede ser que de pronto sonó. ¿Cómo sonar esto? Sonó esto aquí, ¿no? Pero el viento, pues, pudo haber sido el viento, no se sabe qué tal. A ver, vamos a acceder otro poco más arriba. Estamos completamente sin protección. Y estas gradas son completamente angostas. ¿Sí? Un tropezón aquí sería fatal. Por eso es complicado el acceso acá. Y se ha prohibido el acceso acá a las personas por ese mismo peligro que se corre. Porque si de acá una persona, por ejemplo, que esté ebria o que se pueda trompezar o que le dé un mareo por el vértigo de la altura, podía caer y podía salir disparado por la ventana, ¿no? Podía caer hasta la parte de abajo. Pues como vemos, aquí estamos prácticamente en las campanas, en los campanarios. Se siente vértigo, ¿no? Vértigo, bastante vértigo aquí. Porque es la parte más alta que hemos accedido, ¿cierto? Claro. Aquí hay una escalera en la cual se puede subir prácticamente a la punta. Yo creo que por cuestión de seguridad no vamos a acceder por la escalera, ¿no? Porque tal vez es un poco como peligroso, ¿no? Acceder. ¿Será que está segura esa escalera? No, no creo. Está pesada la escalera, ¿no? Acceder hasta la parte de arriba. Es un poquito peligroso acceder por seguridad, porque realmente nosotros venimos a buscar actividad paranormal. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que evitar acercarnos a los lugares más peligrosos, como por ejemplo los filos de esto, porque muchas veces si hay alguna entidad espiritual, la misma entidad espiritual nos puede lanzar. Entonces es muy peligroso, es muy riesgoso acercarse a los filos o subir este tipo de escaleras. Está completamente sin seguridad. Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede suceder si nosotros accedemos a esa escalera. Fue compañero mío de estudio con Tony, y resulta que estuvo tomando con unos determinados compañeros en la Plaza Parque Simón Bolívar de acá de la localidad de San Donato. Y resulta de que no sé cuál fue la decisión de él. De pronto se habla de por hacer asustar, por hacer llamar la atención, más sin embargo a ciencia cierta, él se llevó hacia la tumba el accidente que él tuvo, pero tomó la mala determinación de subir hasta el campanario de la Basílica Nuestra Señora del Rosario, de la torre izquierda donde se encuentran las campanas, y llegó el muchacho y se colgó al abismo. Quedó en forma de crucifixión. Por lo general, las personas que toman este tipo de determinaciones de suicidarse o de tirarse, siempre sus almas quedan penando, ¿no? Cuando son, por ejemplo, accidentes o cuando son suicidios. Claro. ¿Usted cree que de pronto con Tony esté penando arriba en la torre? Pues tocaría hacerle, tocaría hacer como un estudio o realizar una labor como la que tú haces y tratar como de invocar a esa alma, ¿no? ¿Qué posiciones se encuentra y todo eso? Bueno, estamos con mi amigo Eider Bastidas, de acá de San Donato, Nariño, muy conocido acá en la región, don Eider, que muy amablemente nos ha acogido. Bueno, entonces en este momento me voy a sentar aquí en todo el filo de la grada. Según cuentan, es que en esta parte de allá, donde Eider nos va a enfocar aquí, desde ahí es donde se lanzó Pontoni, ¿no? Sí.
Desde ahí es donde se lanzó realmente Pontoni, no realmente donde se apareció o donde supuestamente se enfocó la aparición, sino de esta torre derecha y de este lugar donde se estaba enfocando, desde allí. O sea, se dice que él se estaba avalanchando desde allí, se cogió de esos, de esas columnas cuadradas angostas de la, del ventanal de la torre, y se empezó a balancear hasta que el muchacho cayó al piso, y ahí fue donde él murió. Puede ser de que de pronto esté deambulando por el lugar, porque ya son más de 25 años el cual sucedió este hecho. Vamos a hacer el uso del Spirit Box aquí, ¿sí? A ver si tenemos alguna comunicación. Bueno, vamos a respirar profundamente, vamos a tratar de comunicarnos. Vamos a ubicarnos a 400. Hola. Hola. ¿Escuchó? Dijo hola. Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí en la torre del campanario? ¿Hay alguien aquí que se pueda comunicar? Vamos a poner mucha atención. Hola. Hola, buenas noches. Estamos acá arriba para poder tener contacto espiritual. Hola. ¿Hay algo que quiera comunicarse con nosotros? Luis. Recordemos que estamos en la parte... Hay algo que dijo. Vamos a poner mucha atención a lo que podamos escuchar. Hola. Hola. La voz de un niño. ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿Acaso de pronto el espíritu o el alma de Pontoni está aquí? ¿El alma de Pontoni está aquí? Empezó a ventear un poco más fuerte. Tenemos mucho frío. ¿Hay algo que se nos pueda comunicar aquí? ¿Qué cosas hay aquí? ¿Hay algún alma perdida? ¿Hay algún alma perdida? Danos un nombre. ¿Cómo? Vamos a concentrarnos. ¿Hay algo aquí? Hola. Hola. Dinos algo. ¿Hay alguna manifestación aquí? ¿Cómo? ¿A dónde te llevamos? Me llevas, dijo, ¿no? ¿Me llevas? ¿A dónde te llevamos? Hay que tener mucho cuidado donde ir y no pegarse mucho al filo. Un poquitico más. Eso ahí. No hay eso. Ahí nomás. Ahí está bien. No pegarse mucho al filo porque es muy peligroso. Hola. ¿Hay alguien aquí? Suba. ¿A dónde subimos? Suba, dijo. ¿A dónde subimos? ¿Por dónde? Arriba. Arriba. Nos está diciendo que subamos arriba. ¿Subimos por la escalera? ¿Subimos por la escalera? Nos está incitando algo aquí en el campanario a que subamos.
Porque sabemos que obviamente subir es no es que sea imposible, es posible, pero es riesgoso. Súbase. ¿A dónde me subió? ¿A dónde me subo? ¿Arriba? Sí, arriba, sí, arriba. Algo me está hablando y me está diciendo que me suba arriba, por la escalera. Es un riesgo. Es un riesgo porque los espíritus o demonios que pueden existir o deambular, lo que hacen es hacer de que nosotros nos tiremos por aquí. Nos dieron solamente acceso media hora acá al campanario. No tenemos más tiempo para poder investigar. ¿Sí? Pero quiere que subamos. Se empezó a sentir, nos empezó a sentir como un poco de... más frío. De más frío. Y más pánico a la altura. Más pánico a la altura. ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Quieres que suba? ¿Más arriba? ¿Quieres que suba? ¿Quieres que suba? ¿Por dónde subo? Sube, dice. Escalera. Arriba. Así dice. Nos está incitando que subamos, que suba. Es muy peligroso subir. Sí, es peligroso subir. Gradas. Arriba. No vamos a subir porque es un tanto peligroso. No tenemos permiso tampoco más tiempo. Tenemos solamente media hora. Bueno, tenemos que descender porque solamente tuvimos autorización media hora. Pero con lo que pudimos descubrir acá es que si hay algún espíritu que nos está incitando a que subamos más, porque sabe del peligro que se corre aquí. Bueno, entonces en este momento pues vamos a descender nuevamente. No tuvimos la manifestación de Pontoni, de pronto vamos a salir más tarde para ver si podemos tener alguna comunicación. Por lo general, los templos, las basílicas, las iglesias adquieren bastante energía espiritual. Como fue el caso del Santuario de las Lajas. Estamos haciendo la exploración en este momento. No podemos enfocar, no vaya a enfocar en la parte de allá por cuestión de respeto, solamente acá atrás nomás, la parte de atrás. Ubiquémonos aquí en todo el centro. Aquí, vamos a ubicarnos aquí en todo el centro. Vamos a hacer un poquito de Spirit Box a ver si de pronto tenemos suerte. Aquí en esta parte. A ver. Listo, vamos rápidamente. Conectamos. Bueno, vamos a comunicarnos aquí. Estamos dentro de la basílica. A ver si tenemos algún contacto. Hola. Hola. Aló. Aquí estamos. Aló, dijo. Hola. Sí, aquí escuchamos más clarito. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en este momento que nos puedas comunicar? Sí. Sí. ¿Con quién podemos comunicarnos? Eric. Eric. Danos otro nombre. Mula. ¿Qué dijo? Uy, se escuchan varias voces diferentes aquí. Sí. Diferente arriba, diferente al campanario. Danos otro nombre. Danos otro nombre.
bueno. Danos otro nombre. Ahí. Hola. Danos un nombre. ¿Se escuchó algo ya? ¿No? Danos otro nombre. No tenemos mucho tiempo. Danos más nombres. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah. Déjalo. Danos otro nombre. ¿Cómo? Danos otro nombre. Están muy, muy confusas las voces. Ahí vas, sí. ¿Están muy confusas las voces? Hola. ¿Quieres comunicarte con nosotros? ¿Quieres comunicarte con nosotros? Venga, a ver, venga acá, ¿dónde ya? Aquí. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Sí, tres personas. ¿Cuántos espíritus hay aquí? ¿Cuántos espíritus hay aquí? La luz. La luz, dijo. ¿Cuántos espíritus hay aquí? ¿Cuántos espíritus hay aquí? 11. ¿Hay 11 espíritus? ¿Hay 11 espíritus? Danos el nombre de uno. Danos el nombre de uno. Danos nombres, danos nombres. Váyanse. Tierra. Como que el señor, como que... Como que oyen ella, ¿no? Como que viene el señor. ¿Cómo? ¿Lucy? Es que lo que pasa es que hay mucho ruido aquí. Mucho ruido, no se escucha muy bien. Es que estamos en un... Calle. ¿Jesús? ¿Sí? Liu, danos otro nombre. ¿Qué dijo? ¿Ah? Maribel. Maribel. ¿Quién es Maribel? Maribel, danos otro nombre. Andrés. Danos otro nombre. Ever. Ever. Danos otro nombre. Danos otro nombre. Danos otro nombre. Danos otro nombre. Yuli. Yuli también dijo. Zuli.
Danos otro nombre. La luz, dijo. Bueno, entonces vamos a tener las psicofonías aquí. ¿Listo? Vamos a apagar el Spirit Box y vamos a salir porque no tenemos más tiempo. Nos tocaría en la madrugada. En la madrugada volver. Volver a la madrugada, pero en la parte de abajo y fuera del templo, porque pues acá no podemos acceder a la madrugada, ¿no? ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a terminar estas psicofonías aquí en esta parte.